pues cómo es realmente el trabajo de un terapeuta, que no creo que solamente sea dar consejos, pero pues está ese estigma, ¿no? Sí, no, esa es, esa parte es algo con lo que tenemos luchando, creo yo, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque viene, y a nueva cuenta viene mi reniego, ¿no? Eh, de pues de estilos de terapia que Te eran <laughs> que eran así nomás, ¿no? Me La siento <laughs> y hablo, y hablo, y hablo. O este terapeuta que es súper sabio, así que tiene la barba y todo. Y, y pues la cosa no va por ahí, ¿no? Más bien la terapia es un entrenamiento. Ok. O sea, es un entrenamiento como tal, al menos desde el modelo en el que yo trabajo. Pues sí, por supuesto que, que hablamos, que ejemplificamos con situaciones de la vida de la persona. Oye, no, pues me pasó esto o hice tal, ¿no? O sea, como de. Sí, y le muestran un panorama de posibilidades para que pueda salir adelante con, pues, con decisión. Claro. Que sienta y... que tiene el control de su vida. Es que de hecho se tiene, ¿no? O sea, todos tenemos el control de nuestra vida. El asunto es que hay momentos en los que pues tambaleamos, ¿no? O sea, nos sentimos perdidos o son. De nueva cuenta, las dificultades emocionales tan intensas que pues, siento que no tengo el control, se me olvida, pero sí que lo tengo. Y de hecho, pues eso es lo que trabajamos en la terapia, ¿no? El de que, hey, es que tú eh, vamos de alguna manera responsabilizando a mis emociones, a mis pensamientos. Como es que no me dejan, por ejemplo, la ansiedad no me deja vivir, ¿no? La ansiedad no me deja ir a trabajar o no me deja estar tranquila en casa, bueno, entiendo que eso sea súper difícil y se busca validar al 100% todo eso porque es real, ¿no? Sí, o sea, es completamente sí con lo que lo platicamos real. en el primer episodio, que si no lo han visto vayan a verlo, uh -huh. que pues estamos en una sociedad que todavía reprime ese tipo de, de sentimientos porque ejemplifican algo extra como para decir, si él puede, tú puedes, ¿sabes? Claro. Y pues cada quien está como que en su lucha, en su mundo y pues es válido sentir todo. Sí, y es como te digo, una lucha real, pero pues justo parte de que no podemos controlar justo eso, lo que sentimos y lo que sí podemos controlar, pues son nuestras acciones. ¿Cómo es que yo respondo a la ansiedad cuando me llega, no? ¿Cómo es que yo respondo a todo eso que siento cuando me toca exponer en clase, cuando tengo que subirme a un camión, cuando tengo que volver, cuando que sí bajando del camión, ¿no? de que sí bajan, <laughs> sí. o cuando tengo que, no sé, volver a al hospital o volver a la escuela después de todo el tiempo encerrados, o sea, todo eso, ¿no? Sí. Ok, tiene sentido. Pero, o sea, lo dices como entrenamiento porque de alguna manera se establece una rutina o una tarea. O sea, ¿cómo, cómo se maneja eso? Eh, en la terapia, claro que hay tareas. O sea, mmm, algo que yo les digo siempre a las personas que, que acuden por primera vez a consulta conmigo es que la terapia ocurre no en el consultorio, o sea, la terapia ocurre en el día a día, ocurre cuando tú sientes lo que sientes y piensas lo que piensas, ¿no? Entonces, eh, sí, sí se dejan tareas, sí practicamos, hacemos ejercicios durante la sesión de una hora, pero el rollo es hacerlo sí, allá tú. en tu casa, allá cuando pues, te sientes mal, allá cuando tu mamá te dice todas estas cosas, o sea, es, esa es desde mi punto de vista la terapia. Sí. Entonces, en la sesión se busca, pues sí, como te digo, ejemplificando con esas circunstancias de la vida de la persona qué estrategias, qué habilidades son las que pues, serían más adecuadas para lo que pasa y entonces, pues ya llevártelo a la práctica, ¿no? Sí, que una de las cosas que también he encontrado en tu perfil últimamente, desde la, desde la primera vez que viniste, es un post acerca de establecer límites. Uh -huh. ¿Qué vendría siendo esa estrategia? Bueno, esa... Estrategia como tal, no, no sé si le llamaría así, sino más okay. bien creo que. Mm, Consejo. Claro. Pues es un. Mm. Mm, no, es que no, no es como un consejo. Bueno, puede, puede, todo lo que está en mi, face, en mi Instagram, en mi Facebook, son consejos, ¿no? O sea, eso sí es a sí. la población en general, no es una terapia, tengo un disclaimer ahí en mis historias destacadas. <laughs> okay. eh, esto no es terapia, ¿no? O sea, si tienes sí. alguna situación compleja, acude a un psicólogo, pero pues sí busco como basarme en las circunstancias más comunes, pues que nos ocurren, ¿no? Entonces, establecer límites es algo muy necesario porque a pesar de que en los últimos tiempos nos hemos hecho como más individualistas, como que somos más conscientes de nuestras necesidades, de pues, nuestros proyectos, de movernos hacia ello, todavía nos cuesta mucho, mucho trabajo dejar de lado lo que los demás quieren, eh, quieren que yo haga, eh, si se van a sentir bien o mal si yo hago, digo tal cosa. Entonces, se ha, ¿cómo te digo? Se ha popularizado también. Una cuestión de que no, es que las personas pues no respetan los límites, ¿no? O sea, sí. se pasan y red flags, ¿no? Y todo ese sí. rollo. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso? O sea, cada vez que sale algo nuevo en Internet, tú estás como que... Sí.